Venga, toma la leche, venga. A ver si está lloviendo, Michael. ¿Está lloviendo? Me llamo Laura y tengo 4 hijos. La mayor se llama Nayara, que tiene 12 años. Después, mucho después, va Michael. Va a cumplir 4. Sara tiene 2 y Samuel tiene 1. Toma, cariño. Venga. ¿Ya está? Vamos. Samuel es el muñequito de todos. Saga es una niña alegre, súper lista. Michael, pues, fue muy especial cuando nació y es un niño muy juguetón, tiene algunos problemillas de comprensión en el cole. Bueno, está un poco inmaduro para su edad, pero bueno, a lo mejor tratando todo esto, pues, se podrá mejorar. Venga, chicos, venga, Michael, llama al ascensor. Venga, que no podemos llegar tarde al cole. Llama al ascensor. Adiós. Con el programa Primera Alianza fuimos con Michael y con Sara. Nos faltaban recursos pues, para entenderlos mejor, para intentar educarlos mejor y rectificar todo aquello que hacíamos mal. Porque se va al cole también. La parte de las dificultades económicas, que es importante, intento, es que es lo más importante, intento no desquiciarme, intento no perder los nervios. ¿Cómo se hacía eso al autobús? ¡Adiós! He mejorado sobre todo en los estados de ánimo. Ahora me di cuenta de que los gritos, que los llantos, que las rabietas, que todo eso entra dentro de esta infancia. Ellos están más seguros de mí. Y como yo también estoy más segura de mí, pues todo va mejor. Venga, chicos, estamos con la puerta, venga. Buenos días, hermano. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Para los niños de entre 0 y 6 años, 0 y 3 años, el estar vinculado a un adulto que les cuide, que les quiera y que les proporcione seguridad es una necesidad básica en el desarrollo. Y no es solo importante para su supervivencia, sino que en este vínculo los niños aprenden 3 cosas que son muy importantes. Aprenden a saber si ellos merecen la pena, si valen la pena para alguien. Aprenden a saber si los demás son dignos de confianza y aprenden a saber si el mundo es un lugar amable o fundamentalmente hostil e inseguro. Y también aprenden a saber si ellos son capaces de cambiar ese mundo. Primera Alianza es un programa de intervención, prevención familiar, que trabaja con grupos de 6 madres o 6 cuidadores primarios aproximadamente y se aplica en un periodo de unos 3 meses con una frecuencia semanal en sesiones de 1 hora y media aproximada de duración. Primera Alianza está basado en lo que saben hacer las familias y por lo tanto está basado en sus fortalezas. Intentamos trabajar con niños entre 1 y 6 años, pero cuanto más pronto, cuanto más cerca de los 1 año es mejor. Temprano no solo porque son jóvenes, sino porque no necesariamente se han tenido que dar grandes problemas para que sea importante poner en marcha Primera Alianza. Primera Alianza ha sido aplicado fundamentalmente en 2 barrios de la ciudad de Madrid caracterizados por un alto nivel de vulnerabilidad social y de exclusión. Son los barrios de La Ventilla y de Pan Bendito en Madrid. Tengo 41 años, tengo 3 hijos, uno de 17, otra de 12 y otra de 22 meses. No sé si está haciendo bien el papel de madre, porque si a los 2 les dan las mismas, o a los 3 en este caso ya, les dan la misma educación tanto a uno como a los otros, porque uno sale de una manera y los otros salen de otra. Y pues eso, los miedos a no saber cómo reaccionar con ellos y poderte relacionar mejor con ellos y saber cuándo necesitan de ti o tú de ellos. Tengo 22 años y tengo una niña de 5 añitos que se llama Nadia. Llora muchísimo y el sobre todo las horas de sueño. Le cuesta mucho dormirse por las noches. Tengo 25 años, tengo un niño de 2 años y medio, se llama Iza. Es muy cabezón, es muy travieso,
no hace mucho caso. Tengo dos hijos, tengo Salma de 3 años y tengo Ahmad de niño de 19 meses. Y he aprendido como dejando a mis hijos un poco. Estoy solamente ahí, estoy en la cocina, no puedo estar tranquila. Hacíamos unos vídeos con ellos, jugábamos con ellos y aunque te pareciera que no habías hecho nada, luego en la siguiente reunión tú veías el vídeo, te lo enseñaban y decían, pues mira, es verdad, esto lo hago bien, esto no lo hago tan bien, mira lo que ha pasado aquí. Esto lo que nos permite es comprobar hasta qué punto el niño está siendo capaz de utilizar a su cuidador como base segura para explorar el entorno, para estimularse, para crecer, para conocer su mundo y simultáneamente como refugio seguro para volver en momentos de dificultad, en momentos de tensión, en momentos de miedo. Parece que el tener un vínculo seguro en la primera infancia es como el mejor salvavidas para caminar a lo largo del desarrollo. Muy bien, Samuel, muy bien. Y tres ya. ¡Madre mía, qué bien! La investigación que hemos desarrollado desde el Instituto Universitario de la Familia, de comillas, en ámbitos de exclusión, nos demostraba que con el tiempo vemos cómo el neoliberalismo ha ido destejiendo las propias relaciones entre la gente y especialmente en la familia. Nuestras familias carecen de referentes, de elementos que les permitan ver que existen otras posibilidades. Las familias acaban asumiendo que eso es lo normal para ellas, ¿no? No se produce por parte de nuestras familias una posibilidad de salir de esa estructura de exclusión en la que viven, ¿no? La pobreza y la exclusión social se transmiten de generación en generación por una serie de distintos factores. Por un lado hay factores estructurales que tendrían que ver, por ejemplo, con el desempleo prolongado, con el hacinamiento en la vivienda, y al mismo tiempo hay otros factores más de carácter personal o relacional que tienen que ver con dificultades en los hábitos educativos, con contextos difíciles para que los niños crezcan. Me parece fundamental estar acompañando a esa madre desde que el niño nace, que al no tener cubiertas las necesidades básicas de cada día, como pueden ser alimentación, compra de medicinas y otro tipo de necesidades básicas, pues bueno, efectivamente, la mujer no está bien, no está bien psicológicamente. Y bueno, pues lo normal es que tampoco pueda estar bien en la relación que lleve cada día con sus hijos. Bueno, lo primero que hay que decir cuando hablamos de las consecuencias de la exclusión en las personas es que no es determinista. Y una cosa muy importante que es el tener un horizonte de sentido, el tener expectativas realistas, de manera que el horizonte vital de esa persona o de ese joven pueda realizarse o no. Muchas veces eso queda truncado por un contexto duro de pobreza o de exclusión social. Estamos convencidos de que actuando de una manera adecuada en los primeros años de estos niños con sus familias, estando ahí presentes, ayudando, recuperaremos gran parte de tiempo perdido y seguro que estos niños van a ser unos niños diferentes. La situación actual nos lleva a confirmar un dato, y es que en los últimos 20 años no hemos logrado reducir la pobreza extrema en nuestro país, pese al gran crecimiento económico que ha habido, y eso lo que está hablándonos es de la necesidad de establecer otra generación de técnicas, de métodos de intervención con las personas que sufren mayor pobreza, personas que están en riesgo social. Y Primera Alianza viene a incorporarse a ellas y viene a renovarlas. El programa de Primera Alianza es innovador porque se fija en el fortalecimiento del vínculo primero de apego entre el niño y sus padres. Es innovador además porque utiliza técnicas nuevas como el video feedback y además porque utiliza metodologías de trabajo nuevas como es el trabajo en equipo, en donde varias familias ponen en común sus habilidades y sus destrezas y capacidades. La experiencia de Primera Alianza ha supuesto para nosotros un soplo, un elemento innovador. Pensamos que puede ser un elemento clave y diferenciador para lograr vencer esa exclusión social de nuestros menores y de nuestras familias.
Este programa de Primera Alianza me parece que tiene una capacidad de innovación muy importante, que además en estos contextos de crisis ya aguda, prolongada y sistémica, lo hacen particularmente importante. Podría ser aplicable y podría ser útil para un conjunto muy amplio de familias que experimentan alguna dificultad en el proceso de construir un vínculo seguro, saludable y amoroso con sus hijos pequeños. Creemos que su carácter breve y que su alta aplicabilidad a nivel técnico hacen de Primera Alianza un programa fácilmente incorporable en una gran diversidad de proyectos de intervención de carácter social. Habitualmente la intervención familiar había sido reactiva. Surge un problema, se plantea una forma de intervención para resolverlo. Y la innovación en la intervención familiar tiene que ver con el empoderamiento de la familia, de considerar sus habilidades, sus capacidades y ponerlas en juego de forma preventiva. Por eso creemos que, como en otros países del mundo sucede, Primera Alianza será un proyecto que incidirá de una forma muy significativa en la vida de las personas, haciendo que se reapropien mucho más de ella. A lo largo de participar en Primera Alianza, yo creo que de mayores ellos no van a ser unos niños incomprendidos. Nayara es una niña muy adulta para su edad, comprende muy bien todo, las situaciones les afecta fenomenal, pero también requiere mi atención, claro. Quiero hacerla entender que tiene toda una vida, que ahora es el momento de estudiar. Yo tuve a Nayara muy joven, entonces pues tuve que empezar a trabajar y dejé de lado pues toda mi adolescencia, como aquel que dice, ¿no? Porque rápido tuve que crecer. Entonces, pues me gustaría retomar, pues volver a estudiar, volver a tener inquietudes, volver a tener objetivos, no solamente el decir, está todo limpio, todos los chándal limpios, zapatos limpios, quiero que mis objetivos sean otros. Ahora mismo no tengo mucho tiempo porque todo el tiempo que tengo lo absorben ellos. Pero cuando esta infancia pase, quiero retomar cosas para mí, para ser mejor persona. Yo creo que lo más bonito que han recibido las madres de esta experiencia es la idea de que ellas sí que pueden, de que ellas sí que saben, de que son un lujo para sus hijos porque son mamás que quieren hacerlo cada día mejor y a veces están muy agobiadas por las dificultades económicas y no se dan cuenta de que sus hijos en casa tienen un tesoro porque tienen unas mamás que quieren cuidarlos de verdad. Y eso no todo el mundo lo tiene y es algo que intentaríamos o que nos gustaría poder procurar a todo el mundo. No puedo dejar a mis hijos ni un rato, ni un ratito. Y ahora he aprendido y estoy dejando a mis hijos que se alejen un poquito. Si van al parque a jugar, que estoy mirando, me dicen, mamá, le digo, hola, estoy aquí. Porque sí que hay veces que no te das cuenta de lo que ellos piden o de lo que ellos quieren. Y aquí Carlos pues nos explica también pues, cómo podemos manejar la situación en un momento dado de que ellos se ponen nerviosos o que cogen una perra sin saber por qué. Pero hay cosas que siempre se te escapa algún detallito que no puedes entender o que no puedes ayudarla y con gente especializada, gente que nos ayuda, lo entendemos mucho mejor y el trato con ellos es muchísimo mejor. Pues viene bien, te orienta, te ayuda a calmarte, a contar hasta 10 en una situación que no sabes cómo llevarla. Te viene bien, porque te viene todo lo que has aprendido del curso este, te viene todo a la cabeza, lo recuerdas, te calmas, te viene bien contigo misma. Porque hemos tenido hijos y hay que hacer todo lo mejor por ellos. Y lo mejor por ellos no es alimentarlos y atender sus necesidades, ¿no? También hay otras muchas cosas que parece que se nos olvidan, ¿no? Quiero ser para ellos la mejor madre. Quiero que nunca me digan, quiero que nunca me puedan decir que esto lo hiciste mal. Seguramente que habrá cosas que haga mal, pero quiero que estén orgullosos de mí, de cómo las he cuidado.